es el 11 de agosto. Eso significa que en solo un mes se van a cumplir 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuyas imágenes nos conmueven hasta el día de hoy. Pensando en toda una generación que no había nacido aún, el memorial y museo ubicado en el sitio original del World Trade Center, la zona cero del ataque, está lanzando la campaña Never Forget o Nunca Olvidar. Le damos la bienvenida a Isaac Pacheco, portavoz del museo, que nos acompaña aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Nicole. Un placer. Gracias a ti. Isaac, cuéntanos en qué consiste esta campaña. Sí, mira, hemos lanzado una campaña de concientización y recaudación de fondos para poder apoyar los programas educativos que ofrecemos aquí en el museo y así preservar las historias del 11 de septiembre, honrar a todos aquellos que corrieron valientemente al peligro para salvar la vida de otros y continuar enseñando las lecciones de esperanza, capacitación de recuperación y unión que aprendimos a raíz de estos ataques. ¿Por qué, Isaac, es tan y tan importante nunca olvidar estas historias? Bueno, nuestro objetivo principal es educar a estas generaciones más jóvenes, especialmente las que vinieron posteriores a los eventos del 11 de septiembre. Es muy importante que nosotros mantengamos vivos esos recuerdos y que le enseñemos a estas generaciones y generaciones por venir todo lo que pasó esa vez y todo lo que aprendimos. Por supuesto. Como la esperanza. Claro que sí, fue un día que marcó nuestra historia para siempre, un fatídico día, pero que también sacó lo mejor de los neoyorquinos, lo mejor de las personas en este país que se unieron, ¿verdad? Correctamente, eso es correcto. ¿Qué podemos esperar ahí en el museo, en el memorial, en los siguientes meses? El museo nos cuenta una historia de tragedia y mucha pérdida, pero a la vez un lugar de esperanza y resistencia. Y lo que queremos es que la gente entienda que cuando suceden cosas terribles como lo que pasó aquella vez y lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia, es que todos tenemos la capacidad entre nosotros mismos de cuidarnos los unos a los otros y ser compasivos, como lo fuimos el 11 de septiembre en aquella época. Entender que podemos enfrentar la adversidad con esperanza, resistencia y unión es el mensaje que le queremos dar a todos. Un poderoso mensaje, Isaac. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nicole.